Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos, toca chavales, nuevo estreno. Ya tenemos en nuestras manos Ghost of Tsushima, un juego que personalmente estoy esperando desde hace bastante tiempo. Juego que le tengo echado el ojo, aunque la temática del todo, no me terminase de convencer, porque el tema de los samuráis y tal no es que sea una temática que me atrape, que me envuelva como otros géneros. Debo reconocer que lo que se ha visto de este juego, el acabado artístico en trailers y demás, el buen hacer que tiene, el gran doblaje, bueno, me llama mucho la atención. Entonces, desde que empecé a verlo ya un poco más de seguido, a buscar un poquito más de información sobre él y demás, me atrapó y le tengo muchas ganas de meter mano, así que vamos a empezar. Antes de nada, como siempre decimos, 47 GB en el disco duro, chicos, y la versión me ha salido el parche 1.04, que ocupa otros 5 GB y pico, ¿vale? Imagino que ese tamaño 47 GB incluiría ya el peso del parche, así que pues eso, tenéis que tener 47 GB libres en vuestros discos. No es la burrada de Last of Us Parte 2 o de Final Fantasy VII Remake, que es que ahí se nos iban casi 100 GB en cada uno. Bueno, dicho esto, y con el temazo de fondo de la música de Aeris, vamos a empezar una nueva aventura. Vamos con Ghost of Tsushima. Vale. Ajusta el brillo hasta que los ojos del fantasma apenas sean visibles. Pues yo creo que ahí está bien. Tenemos intro, ¿no? Secuencia introductoria. No, parece que esto es el menú. Cine en casa, altavoz externos. Cascos. Ahí. Dificultad media. Una experiencia estándar. Diálogos en español. Voces en español con subtítulos en español. Vale, voces en inglés con subtítulos en español. Vale. Bueno, pues vamos a empezar. Voces en español con subtítulos en español. Ahí está. El Imperio Mongol invade nuestro hogar. Son salvajes, implacables, imparables. Somos 80 samuráis contra un ejército. Luchamos para frenar la invasión. Hoy muero por mi pueblo. A la vista parecen miles. Afrontaremos la muerte y defenderemos el hogar. Tradición, coraje, honor son nuestros valores. Somos los guerreros de Tsushima. ¡Somos samuráis! Señor Adachi, id a quebrar su espíritu. ¡Ay! ¡Forasteros! ¡Vengo a batirme con vuestro campeón! ¡Nada! ¡Sin nada! Soy Harunobu Adachi, descendiente del legendario Yoshinobu Adachi. Ugh!
¿Vais a rendiros? Los cobardes sin honor no merecen piedad. ¡Sin piedad! ¡Abrid fuego! ¡Por Tsushima! ¡Cargad! Bueno, pues parece que tenemos el control de Jin. Ya. Manejando el caballo. La que está cayendo aquí, ¿eh? La que está cayendo. Cuidado. ¡Por el señor! Venga, a corta cabeza, chavales. ¡Su líder se retira! ¡Cogiendo! Vale, yo creo que habrá que seguir a ese primero. ¡Basta! ¡Sin vergüenzas! Han tirado el caballo. Hay que seguir presionando, señor Sakai. Vale, cuadrado para atacar con la cara. Cueste la vida. Como ordenéis, señor Shimura. Aquí para saltar. El círculo nada. Ah, mira. Y el triángulo parece que pega un golpe más fuerte. ¡Hombres! ¡Hemos de dar caza al líder mongol! ¡Todos! ¡A mí! Vale, con el botón L1 parece que nos cubrimos. Muy bien. ¡Más perros mongoles! ¡Matadlos! ¡A por ellos! A ver, ¿quién es el primero? ¡Tú! Perfecto. Venga. ¡Qué efectivos son, eh! A ver, ¿qué se pone el otro entre medias? ¡Parta, hombre! A ver, ¿qué queda ese de ahí? A ver qué pasa con el tío. No tenemos ninguna obligación. ¿Puedo saltar y pegar catanazos? Sí. Y parece que es mucho más efectivo. Cuando pinchamos con la katana, a eso no se puede resistir. Venga. Vale, parece que con un golpe los tumbamos, ¿eh? Vaya, solo hemos quedado nosotros dos. Venga. Seguimos. Somos lo que queda. Solo nos queda un camino. Hallar al líder mongol y acabar con él aquí. Lucharé con vos hasta el final. Lo sé. Parece que me ha saltado una segunda actualización, chicos. Y ya estoy desconectado. Pues para el siguiente capítulo la veréis ya. El líder mongol. Estoy listo. Marchemos a la par.
Soy Kodun, primo de Kublai, nieto de Genghis. Hermano, sois un guerrero. Salta a la vista. Lleváis una vida entrenando y habéis ganado batallas que otros tildarían de imposibles. Mas mientras afilabais la espada, ¿sabéis cómo me preparé yo? Estudiando vuestro idioma, tradiciones, creencias. Sé qué aldeas doblegar y cuáles quemar. Así que os lo pregunto otra vez, samurái. ¿Claudicaréis? Bueno, tenemos control de Jin. Vamos a ver. Nuestro personaje se llama Jin Sakai, ¿eh? Lograron mantenerme vivo. Sí, alguien le ha curado. Bueno, curioso. Examinar. Suministros. Nada de armas. He de continuar. Vale. Por cierto, os comenté el otro día, hablando en el directo que hicimos de Last of Us y de este Ghost of Tsushima. Mongoles. Sí, mongoles. Que no sabía si el mismo personaje, el mismo actor de doblaje que le había puesto la voz ahora a Jin en este juego, era el que le puso la voz original a Kratos. Escondió aquí atrás. Quizá tenga mi espada. Ahora no lo veo tan claro, ¿eh? En los trailers me pareció. Pero ahora no lo veo tan claro. A ver. Tenemos que ser sigilosos, ¿no? No hagas sonar la alarma. Examinar, R2. Huellas, ¿no? Vale, vamos por aquí, a ver. R2 abrir. Vale, se supone que estamos buscando. Registra la casa en busca de tu katana. ¿Dónde estará la katana? A ver ahí. R2 es el. Alguien afilaba su hoja. ¿Un guerrero? Veremos, a ver. Mi armadura. Recoger. Venga, vístete. Rota. Más bueno, mejor que nada. Eso iba a decir yo, más mejor que nada. R2 salir. ¡Ve dentro! ¡Rápido! ¿Y tus heridas? ¿Puedes correr? Eso creo. ¿Y mi espada? Aquí no. Déjamelo a mí. Tú, escóndete. ¡Oh! ¡No!
castaños! ¡No! ¡Sí, o no, Mini! ¡Arroz! ¡Sí, tengo arroz! ¡Por favor, cógelo! Soy Yuna. ¿Buscas tu espada? Sígueme. ¿Cuánto estuve indispuesto? Suficiente para que conquisten media isla. Vale, aquí para saltar por la ventana. Ahora no. Mierda, agachad. R3. Vale. Oh, un guardia. Van, si os fijáis, todos los guardias van blindados hasta arriba con esas pedazos de armaduras. Joder, macho. No perdonan una, ¿eh? No hacer nada por ella. Podría salvar a otros. Venga, sigamos. El señor Shimura estaba conmigo en la batalla. ¿El Yito? Olvidadlo. Yuna, espera. El señor Shimura es mi tío. ¿Sois Jin Sakai? ¿El sobrino del Yito? He de saberlo. ¿Sobrevivió? Eso creo. Los mongoles lo apresaron. ¿A dónde lo llevaron? Este, por la costa. Hacia el castillo Kaneda. Deben retenerlo en su interior. Mientras celebran su victoria, yo podría sorprenderlos. ¿Os matarían? O rescataría al señor Shimura. Y expulsaríamos a los mongoles al mar. Puede avisar al Shogun, pedir refuerzos. No os he devuelto la salud para ver cómo tiráis vuestra vida. ¿Por qué me salvasteis? No podía dejaros morir. Os necesito. Mi tío puede ayudar a nuestra isla. Y es la única familia que tengo. En marcha, vamos. Venga. Sigue, Yuna, para recuperar tu espada. Estaba solo. R2, arrastrarte por debajo. Bueno, mira, cambia la vista a primera persona. Joder, ceros. Vamos, ya no podemos ayudarlo. Ya habrá tiempo para vengarse allí, tranquilo. Cuidado. Invasores, a la batalla. Cabalgan por toda la isla, tomando esclavos, matando a los débiles. Nadie les planta cara. Por aquí. Mira, R2 pasar. A ver. 1, 2, 3. Vamos. Venga. No van a dejar a uno vivo, estos golfos, ¿eh? Maldición. Despejaron el camino. Si cruzamos, alguien nos verá seguro. Correré el riesgo. Espera, el carro. Vale, ya sé cómo lo tenemos. Por aquí. Vamos. Venga, venga. Yo te sigo. Más guardias. Iremos por los tejados. Arriba. ¿Usas los tejados? ¿Saqueas campos de batalla? Eres una ladrona. Cuando necesito algo, lo cojo. ¿Como mi katana? La cambié por comida y medicinas. ¿Cómo? Calma. Daremos con el comprador y la recuperaremos. Nos aguarda un largo viaje. Mira, coged todo lo útil que podáis. Esta es la casa de alguien. De alguien que no volverá. Vale.
Provisiones. No sé por aquí hay algo más. No, abajo, abajo. Sí, eso es. Venga, por el hueco. El que me compró la espada vive más adelante. Vale, o sea que tenemos que recuperar la espada de Jin robándosela que se la vendió esta. Lo han encontrado. Vigila, registraré la casa. Responderán por esto. Tal vez. Estará por aquí. Venga. Vale, recoger. A ver qué es eso. Soy Jin Sakai, sobrino del señor Shimura. ¡No soy un cobarde! Tu enemigo no te hace justicia. Mas pecas de ser impulsivo. Solo practicaba. ¿Con el arma de tu padre? La espada del clan Sakai. Salvó vidas y zanjó guerras. ¿Quién te hizo eso? Nadie. Te enseñaré cómo defenderte. Ya sé hacerlo. Para dominar la espada, has de temperar tus emociones en primer lugar. Lo conseguiré, tío. Muéstralo. Veamos qué has estado practicando. Vale. Intenta, o sea que tengo que atacar. Sí. Con la espada de madera. Vale. ¡Ataca! ¡Estoy listo! Vale. Ataca pesado, 0 de 3. Venga. Intenta atacarme. Vale. ¿Ya? Bien hecho. Si hubieses luchado así, el atacante no te habría magullado con tanta facilidad. No fue una pelea justa. Imagina que regresara para acabar lo que empezó. Y que usara cualquier truco sucio que conociera. ¿Cómo te defenderías? Le haría caer en una trampa. Pero yo soy más rápido. Permanecería fuera de su alcance. Se cansaría. Y lo remataría de un tajo. Bien. Un samurái siempre debe luchar con paciencia y disciplina. Aunque su oponente recurra a artimañas. Lo recordaré, tío. Ahora supera mis defensas. Muéstrame, vale, que Jin Sakai es un guerrero de gran coraje. Vale. Vale. Pulsa triángulo para romper la defensa. Ahora. Ahí está. Vale. Uno pesado desequilibrará al enemigo. Sigue con uno rápido. Vale, venga, un golpe pesado para romper su guardia. No, ahí nada. Uno pesado desequilibrará al enemigo. Sigue con uno rápido. ¡Ay! ¡Basta! Me rindo. Me dejasteis ganar. Para nada. Si tuvieras una espada real, estaría muerto. ¿De veras? Jamás te mentiría, Jin. Cambiemos un poco. Intenta bloquear mis ataques. No te lo pondré fácil. Bien. Vale. Venga. Vamos. Bien hecho. Bien. Venga, otro. Perfecto. Estoy agotado. ¿Descansamos? Aún no hemos acabado. Encontrad determinación y superad el dolor. Abajo para curarnos. Bien. Esta es tu salud. Muy bien. Este es tu medidor de determinación. Gástala para curarte, entre otras habilidades especiales. Consigue determinación matando enemigos, desviando ataques o usando otras habilidades avanzadas. Es hora de aprender a desviar. Espera a mi primer movimiento. Cuando ataque, bloquéame. Buen desvío. Buen desvío. Venga.
Bien. Buena postura, Jin. Estás mejorando. ¿Necesitáis descansar? Hará falta algo más que un niño para que me canse. Y ahora, veamos cómo te defiendes de una lanza. Esquiva mi lanza. Luego sigue con un contraataque. Círculo más L, los ataques de los enemigos marcados con un... Buenos reflejos. Venga. Recuerda, esquiva y contraataca. Vale. Bien esquivado. Soy vulnerable tras atacar. Venga. Gran contraataque. Vamos. ¿Ves? No hay arma ni guerrero que no puedas vencer. Gracias por las lecciones, tío. Aún no hemos acabado. Jin Sakai, ¿me harás el honor de practicar conmigo? No quisiera lastimaros. Si tanta confianza tienes, pongámoslo interesante. El primero que acierte 5 golpes elegirá la cena. Espero que os guste el pulpo. Venga, vamos a ver. Muy bien, Jin. Buena, venga. Vamos, Shimura. Muestra esa habilidad. Vamos. Elijo yo la cena. Antes de comer, una última disquisición. Durante siglos, nuestras familias se han regido por un código. Dime qué virtudes nos guían. Lealtad al Señor. Controlar las emociones. Y... Lo sabes bien. Honor. Luchar con bravura y honrar el legado de los Sakai. Hablas igual que tu padre. ¿Qué es el honor para ti? Pues... proteger al pueblo. A aquellos que no pueden defenderse. Tienes buen corazón. Primero, mostramos que servimos a nuestro Señor con coraje, integridad y autocontrol. ¿Lo decís con nimiedad? No es baladí, Jin. Es una lucha constante. Mas hemos de dar ejemplo a nuestro pueblo al ser fieles al código. Y a nosotros mismos. Eso es el honor. I'm not your samurai. Vamos, 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 a ver. A ver tú. Venga. Perfecto. Ha durado poco, macho. Bien. Allá esté tu espada. ¿Dónde hay un caballo? Los establos están cerca. Por aquí. Ah, bueno, no he registrado por si había aquí algo más. No tiene pinta, ¿no? Venga, sigamos. Hay una. Cuidado. Más jinetes. La isla está plagada. ¿Y los establos? Tras esa granja en llamas. Sigue. A ver. Podemos acercarlos, cortarles la garganta y matarlos en silencio. Sin honor, no romperé mi código. ¡Lucha, invasor! Vale, ¿quién es el primero que viene? Consejo, usa L para apuntar a los enemigos con los ataques de tu espada. Vale, muy bien. A este, a ver. Apunta al enemigo marcado y ataca. A ver, ahí. A ese. Este. Y ahora este.
Café está cerca. No podemos salvar a todos. No huiré más. Y al fin puedo ayudar. Maldición. ¿Maldición qué? Vamos. Ayuda a quien corre peligro. Ah, vale, por ahí. Más guardias. ¡Que ninguno escape! Buena. ¿Cómo corta esa espada, eh? Gracias, mi señor. Me dijeron que todos los samuráis murieron. ¿Tenéis dónde esconderos? Oí que el Templo Dorado es seguro. Id, sin usar los caminos, y protege a tu hijo con tu vida. Habéis arriesgado vuestra vida. No podían defenderse solos. Y yo no puedo dejar que muera más gente. No son los únicos que os necesitan. Mi hermano. Los mongoles se lo llevaron. Por eso me salvaste. Taka es mi única familia. Y el señor Shimura la mía. Por favor, solo quiero recuperarlo. Te ayudaré a dar con él después de salvar a mi tío. Te lo prometo. Lo haré con vos. Muy bien. Los establos están al frente. Venga, vamos. Viene cabaña, ¿no? Vamos a dejar que Yuna dispare de lejos. ¡Ey, cuidado! Espérate, quieto. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde estás? A los caballos. Venga. Peligro las escaleras, para luchar, ¿eh? Ya lo estáis viendo. Peligro las escaleras. Son caballos samuráis. Los pocos caballos que nos llevamos a la batalla. Tuvieron suerte. ¿Y nosotros? ¿Qué caballo quieres? A ver. Hay uno gris, uno blanquito y el negro, ¿no? El color cambia, ¿no? Venga, el blanquito, que destaca más. Este mismo. No, ya no estoy seguro, porque debe ser una elección importante. Alrededor elegir caballo. Negro. Este caballo moteado. Vale. A ver. Vamos a ver si veo alguna diferencia en ellos. A ver, ahora que lo veo, el blanco me gusta menos que este, ¿eh? El negro no me gusta, el negro lo descarto. Venga, el moteado. Vamos a coger este. Sí. Tranquilo. Va contigo. Necesita un nombre. Nobu, confianza. ¿Sol a cielo o Cage, sombra? Nobu, no, confianza. Un compañero leal. Has elegido llamar a tu caballo Nobu, confianza. Ese será el nombre de tu compañero durante todo tu viaje. ¿Seguro que quieres llamarlo así? Sí. Tienen a vuestro tío dentro. Muy bien, acércate al castillo con Yuna. Los muros son altos. Podríamos distraerlos, entrar sin ser vistos. No, iremos por la puerta. Kotun Kan prendió en llamas a nuestro mejor espadachín. Humilló a mi tío, masacró a los guerreros de Tsushima. Voy a devolverle su bondad. Repitiendo los mismos errores que mataron a vuestros amigos. Eso es lo que los mongoles creen. Pero esta vez... yo atacaré primero. Espera aquí hasta que acabe. Vale. A ver, enfrentamientos. Si te adentras en territorio hostil, podrás retar a los enemigos a un enfrentamiento. Cuando tu enemigo se acerque, mantén triángulo. En cuanto te vaya a atacar, suelta triángulo para derrotarlo de un solo y letal golpe. Vale. Vengo por el señor Shimura. Hulgeo, etno.
¡Joder! ¡Flipa! Venga, siguiente. Ya me mato. Perfecto. Muy bien. Lo hicisteis. No está mal, ¿eh? Sorprendida. ¿Qué es ese ruido? No sé. Los mongoles los lanzaron en la playa. Venga, chavales. Vale, Yuna se encarga de aquel. Joder, qué guapo, qué pata la ha metido ahí. Me gustaría saber si hay un botón para envainar. No, esto es para cubrir. No. No. No hay botón para envainar. Tengo que ir sí o sí. Espérate, que viene uno más. Venga, chaval. Poner fin a su sufrimiento. Qué guapo, tío. Qué guapo está, tío. Venga. Cuidado. Venga, Tristán. Guardia rota. Vale. Vamos a ver si por aquí hay cositas interesantes, que habrá cosas para coger. No sé si se pueden destruir los escenarios. Tiene pinta de que no. A ver. Ah, bueno. Está Yuna con el arco. Perfecto. Venga, hay que avanzar y ir acabando con todos, ¿no? Por ahí viene más. Vamos. ¡Sigamos! ¡Sin rendición! Vale. Venga, ¿quién más viene por aquí? Venga. Cuidado que están disparando proyectiles, ¿eh? A ver. Venga. Vale. Los que se acercan desde lejos se encargan ya de quitármelos. Genial. Vamos. Venga. Perfectísimo. No podemos seguir. Debo hacerlo. Retírate. ¿Sola? Despeja una vía. El señor Shimura y yo tendremos que escapar rápido. Pues buscaré una montura. Hazlo. Si no vuelvo pronto, parte hacia el bosque. Vale. ¿Baja entonces para qué? ¡Oh, qué guapo! ¿Cómo ha caído ese, eh? Venga, dos más. A ver qué hacéis vosotros. A ver. Un montón de ataques, ¿eh? Bueno, y se hacen con pocos botones. A ver. Vale, veo que él baja la espada cuando ya no hay enemigos. Vale. Viene más gentuza. Venga. Esquiva flechas. Antes de disparar flechas, los arqueros mongoles gritan y avisan a sus aliados para que se agachen. Vale. A este hay que romperle la guardia. Buena. A ver, que aquí en la escalera es mal sitio para luchar. Ven para acá. Mira qué cabrón, se vuelve.
¿Eh? Para acá, hombre. Aquí, detrás de la roca. A ver. Vale, había que esquivar. Venga. ¡Toso! ¡Ni que le eches! Vale. Acuérdate que para esquivar flechas... Círculo y a un lado. No hay botón de correr, por lo que veo, ¿no? Ah, sí, sí, mira. El L3. Vale, pues para otra ya lo sé. Esto no me lo habían dicho. A ver... Es la escalera, no sé si podré subir. Sí. A ver si hay cosas para coger aquí. Uno, dos, tres, cuatro guardias. Mira. Vamos. Mira, parece que aquí nos podemos parapetar. Sí, ¿no? Sí. Comenzar el enfrentamiento. Vamos. Ya que está dos en boxe, ¡pate cuello! Perfecto. ¿Alguien más? Vamos. ¿Quién es el primero que venía? A ver. Fuera, mira. Sakai, el sobrino del señor Shimura. Acudo a vengar su honor. Jin. Vuestro tío me ha contado maravillas de vos, Jin Sakai. Mas verá a su sobrino afligido y humillado postrarse ante el Imperio Mongol. ¡Jin! Es vuestro momento, señor Sakai. Mostradle a vuestro tío cuán fácil se instaura la paz.
Haceos un favor. Fallé. De nuevo. Padre. Jim. Ayúdame. Señor Sakai. Bueno, pues parece que estamos viviendo un flashback. ¿Cuándo? Ya voy, Yuriko. Viene más joven. Toda la isla ha venido a llorar a vuestro padre. Funeral de su padre, ¿no? Echarles? Debéis enfrentarlos, Jin. Ahora sois el líder del clan Sakai. Sí. No estáis solo, Jin. Vuestro padre es el viento a vuestra espalda. Vuestra madre, los pájaros en los árboles. ¿Y el tío? Él os lo dirá. En la pira de vuestro padre. Gracias, Yuriko. El viento y los pájaros. Nuestro padre y nuestra madre. Si necesitáis consejo, el clan Adachi. Qué bonito, qué bien se ve. El juego promete enseñarnos unos escenarios que nos van a dejar de piedra, ¿eh? Un verdadero samurái. Ahí está el tío. No pude salvarlo. Fui un cobarde. Jin, eres un samurái. Ha muerto. Por mi culpa. Tu padre cayó en combate salvando a su hijo. Fue honrado con una muerte honorable. Ahora tú continuarás su legado. Su espíritu reside en esta espada. Estará a tu lado. A mi fortaleza. Yo te amparo. Mas hoy, despídete de tu padre. Puedo salvarlo.
Bueno, amigos, siga el viento, pone aquí. Pues buen punto para dejar el primer capítulo, una primera toma de contacto con el juego. Por ahora lo que hemos jugado, poquito, pero pinta muy bien, la verdad, y está entretenido. Tiene pinta de que la historia va a estar muy bien. Y bueno, ya habéis visto que hemos visto pocos escenarios por ahora, pero todos nos dejan con la boca abierta. Qué acabado artístico impresionante tiene este juego. Bueno, por mi parte nada más. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Ahí os dejo con unos cangrejos en la playa. Y nos vemos en el siguiente vídeo de este estreno que tenemos en el canal. Ghost of Tsushima. Un saludo. Cuidaos, amigos.